Tras las expulsiones de universidades públicas, muchos jóvenes han podido retomar sus estudios a través de programas de becas, revela Marco Aurelio Peña de Acción Universitaria. Muchos de ellos se están dedicando a recibir jornadas y talleres de formación política y social para tener un conjunto de conocimientos que le permitan conducir mejor su praxis, ¿verdad? Porque no hay acción sin teoría, pues la acción sin teoría es pura mecánica. Otras personas u otros estudiantes están siendo beneficiados con programas de becas, ¿verdad? Por algunos colaboradores o filántropos que están teniendo la buena voluntad de darle la oportunidad a los universitarios que por sumarse a un enjambre de protestas sociales suspendieron forzosamente su estudio o se les suspendieron forzosamente su estudio. Entonces hay, ¿verdad?, becas. Esto particularmente se ha dado en el caso de Acción Universitaria como parte de la coordinadora universitaria. Por otra parte, hay muchos estudiantes que se están sumando, ¿verdad?, a diferentes iniciativas y proyectos. Y por supuesto, es muy importante las organizaciones, los movimientos estudiantiles emergentes, las organizaciones políticas emergentes y los movimientos sociales emergentes, que en este sentido están sirviendo de pararrayos para mitigar el daño psicológico, pues, que muchos universitarios, por su corta edad, por su sensibilidad humana, por su idealismo, por su utopía, por su romanticismo, se han visto en la penosa situación de suspender sus estudios. Explica que las discrepancias en los jóvenes no significa que haya división en el sector estudiantil. Yo no le llamaría división como tal, porque yo creo que si la ciencia y el estudio lo une, la causa los hará libre, y la causa, por supuesto, es la construcción de una Nicaragua del futuro, ¿verdad?, donde se tienen que hacer muchas cosas. Entonces son divergencias, son discrepancias, son choque de opiniones, como un famoso programa de CNN, pero que al final se tiene que dar cuenta, dentro de la madurez que se da en el cúmulo de experiencias sociopolíticas dentro de la crisis, que es más lo que lo une que lo que lo separa. Marcos Medina, Noticias 12.